Yo creo que yo le quiero decir a la compañera Suyapa Figueroa y a otros compañeros y compañeras de otros partidos de oposición con los cuales hemos librado luchas juntos, con los cuales compartimos un mismo objetivo, que es la expulsión de la dictadura, que no nos ataquemos entre nosotros mismos. Nosotros no somos los enemigos. El enemigo es la dictadura, esa dictadura que saquea instituciones, esa dictadura que no le da educación ni salud al pueblo hondureño, esa dictadura que obliga a nuestra gente a huir en caravanas de Estados Unidos a otras partes del mundo, a esa dictadura que trafica con droga, a esa dictadura que asesina a personas. Esos son los enemigos del pueblo, pero no nosotros, no nosotros. Y hay que luchar conjuntamente para que las elecciones sean transparentes y que sea el pueblo hondureño el que decida a quién quiere en la presidencia para el próximo año. Nosotros, obviamente, somos de Libre, apoyamos a nuestra candidata a la presidencia, la compañera Xiomara Castro de Celaya, y nosotros les pedimos a los hondureños que voten por Xiomara, que voten por Libre, que no dividamos nuestro voto, que nos presten su voto y que Libre va a hacer las grandes transformaciones que está soñando el pueblo hondureño. Que en nosotros no hay gente extraditada, que no estamos traficando con droga, no estamos recibiendo dinero del narcotráfico, que en nosotros no estamos involucrados en actos de corrupción, que no nos han presentado ningún requerimiento fiscal por corrupción, que nosotros tenemos una historia, tenemos una hoja de vida limpia, que hemos estado luchando constantemente contra todos los atropellos que se han dado en los últimos años y que vamos a hacer lo que no han hecho los partidos tradicionales en más de 100 años. Dennos ese voto de confianza, pero también les deseo a los compañeros que tengan suerte, que vayan en buena lid del proceso electoral, pero que no nos ataquen a nosotros, porque nosotros lo único que hemos hecho es acompañarlos en todas sus luchas. Lo único que hemos hecho es haberles entregado la candidatura presidencial de nuestro partido para que en un momento histórico fueran candidatos a la presidencia de la República y les hemos prestado nuestro voto y hemos luchado por defender la presidencia de los compañeros, el compañero Salvador Nasralla. Y eso es todo lo que hemos hecho, ese es todo el daño que le hemos podido hacer nosotros a los compañeros del Partido Salvador de Honduras. De ahí no miro qué otro mal le hemos podido hacer. Así que mejor mantengámonos unidos y dejemos esos discursos que no ayudan en lo absoluto para lograr el objetivo que nos hemos propuesto.